una vez más en el sello personal del egresado. Hoy tenemos a un invitado muy especial con apellidos paisas que vivió en Medellín, se fue a Bogotá, hizo la carrera, volvió a Medellín y está enamorado de esta ciudad. Dice que no retorna a Bogotá. Es Norman Alberto Botero Garcés. Botero Garcés, ¿apellidos paisas o no? Totalmente paisas. Bueno, ¿y por qué fueron a dar a Bogotá? Cuénteme todo ese periplo. Bueno, Botero, por parte de mi padre, es un apellido de Río Sucio, de Río Caldas. Sucio Caldas. Allí vivió él su niñez y coincidió con la época, pues, de la minería de oro, muy cercano a Marmato. A Marmato. La abuela y el abuelo tenían en una parcelita que tenían una mina y la explotaban muy rudimentariamente. Bueno, de eso vivieron y con eso estudió mi papá y la familia, pues los hermanos. ¿Y como buenos caldenses eran muchos o no? No eran tantos menos malos, sino la cajita que tenían llena de oro en polvo no les hubiera alcanzado para nada. El abuelo se murió, quedó la abuela y ya ellos emigraron después de que se murió la abuela y se acabó el oro, se fueron para Cali y allí pues estuvo todo el tiempo. Mi padre es administrador de empresas, fue gerente muchos años de publicar las páginas amarillas. Correcto. En los Santanderes, donde conoció a mi mamá, y el apellido Garcés. Y el apellido Garcés. Bueno, y en la actividad del abuelo también tuvo que ver con banano, con café, con... No, eso, el abuelo él era el Garcés y trabajó muchos años en Urabá. Sí. Curiosamente, pues yo había ido hace, no sé, por ahí unos 10 años a la finca donde él pues trabajaba, la finca de él, exportaba banano pues con esta empresa chiquita. ¿Chiquita Brand? Sí, Chiquita Brand. Y pasaron más de 20 años y la Universidad de Antioquia me dio la oportunidad de retornar a esa tierra. Yo iba con algo de tristeza y hasta angustia. Mi trabajo con regionalización, con los muchachos de gestión cultural de Urabá, correcto, de Turbo y de Apartado. Pero curiosamente, cuando aterricé y me bajé y me monté en el taxi y el recorrido por esa tierra, por las bananeras, yo me volví a sentir como en mi sitio. O sea, no me sentí extraño en ningún momento. Hay una cosa hasta curiosa y es el aeropuerto de las avionetas de fumigación, sí, que a mí me llamó la atención cuando fui de pequeño. Y ahora volví, me parece algo peligroso porque creo que son las mismas avionetas, solo que pintadas, pero sentí lo mismo. La misma sensación. La misma sensación, me sentí en casa y bueno, llevo 2 años viajando continuamente a propósito del Salón de Artes y Artesanías que proponemos desde Regionalización en la Universidad de Antioquia. Sí. Este año la segunda versión, digo, el año pasado la segunda versión fue en las instalaciones nuevas de la Universidad de Antioquia en Apartado. En Apartado. Excelente. Okay. Excelente la gente, excelente el recibimiento, excelente la capacidad de la población estudiantil de la universidad de acceder y entender las obras de arte que eran algo abstractas. Bueno, devolvámonos un poco, ¿por qué es Artes en Tadeo Lozano? ¿Estaban viviendo allá? ¿Ustedes estudiaron? Bueno, ¿el bachillerato fue también en Bogotá? Sí, nosotros, la familia nuclear, pues mi padre, mi madre, mi hermana y yo, veníamos de Bucaramanga, porque trasladaron a mi papá de las páginas amarillas a gerente general en Bogotá. Sí. Yo estudié en el Colegio La Salle, no terminé ahí, pero... de ahí hicimos el traslado pues a Bogotá y comenzamos a acomodarnos nuevamente como a un modelo muy diferente. Yo venía de una ciudad pequeña, Bucaramanga en ese momento todavía no tenía el goodwill que tiene en este momento, aunque venía del Colegio de los Hermanos de La Salle con una preparación muy, muy, muy buena, por decirlo así. Me dio muy duro el estudio en Bogotá, claro, porque ya estaban muy avanzados en inglés, en música, en muchas cosas que yo apenas había alcanzado a medio tocar en Bucaramanga como ciudad pues pequeña y también pues habían ciertas restricciones en los pensum de los colegios, tal vez por la región, no sé. Terminé en un colegio
de un filósofo muy, muy interesante, que se fue por la educación, se llamaba César Niño, y el colegio se llamaba Guillermo Bigmann, un pensador alemán muy interesante, y yo creo que allí, yo ya venía con la idea del arte, pero César me abrió como las expectativas y la mente también a entender lo que en este momento estamos llamando en educación la transversalización de los saberes y de las ciencias. Correcto. Sí. Bueno, pero eso fue una experiencia que marcó especialmente la biografía porque significó no solamente elegir una carrera que no es bien apetecida entre los mayores y además después buscar otra ciudad tan diferente como Medellín, pero entonces vamos a un corte y regresamos después de que veamos tus mensajes. Estamos conversando con Norman Alberto Botero, él es artista plástico, especialista en artes en la Universidad de Antioquia, pero venía de estudiar en Bogotá. ¿Cómo fue ese estudio en Bogotá? Pues yo creo que hasta ahora me estoy dando cuenta el talante de haber estudiado en Bogotá y específicamente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Por qué? Curiosamente, mi papá pues siempre un hombre de empresa, perteneciente al Club Rotario, ya puedo decir que fue masón o es masón, ya no es tan, correcto, tan ya, vetado ya, la sí, vaina. Ya no se asusta nadie. Eso. Cuando yo terminé y él aceptó pues la propuesta de que iba a estudiar arte, había como una segunda opción de arquitectura, pero yo me fui directo por el arte. Me dijo, hijo, es mejor que estudies en los Andes. ¿Por qué? Porque él dice que las comunidades y la gente o el tipo de gente de la Universidad de los Andes era de un nivel cultural entre comillas más alto que la que podía ser, estar en la Tadeo, ¿cierto? ¿Y ni qué decir de la Nacional o de la Antioquia? No, pues imagínate. Entonces, él decía por los contactos para después de que me graduara. Para entonces, después ejercer el poder. Sí, 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 algo así. Entonces, yo me presenté a los Andes y resulta que en mi código, fue el corte, pero yo quedé por fuera. Ah. Había que esperar a ver una reposición. Entonces yo dije, no, segunda opción, la Tadeo. Fui, presenté el examen. Me acuerdo mucho que me lo cuidó uno de los profesores que hasta ahora han sido referencia mía, un colombo chileno llamado Mario Paso, que en ese momento yo no sabía quién era, y me fue muy bien. Entonces entré a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Que son 5 años o 4. En esa época eran 4 años. 4. En esa época solamente habían 3 facultades de artes en Bogotá, como facultades pues universitarias. Eran Los Andes, que estaba empezando como su línea digital, sí, arte digital. La Nacional. La Nacional. Que se destacaba por el oficio, por el énfasis en el oficio. Sí. Y la Tadeo, que estaba yo creo en un horizonte bien complicado, tratando de y era el potencial era el arte conceptual. El arte conceptual. Yo entré allí y comencé a ver una cantidad de posibilidades y a entender, aunque no específicamente en ese tiempo, pero comencé a entender que ser artista no es una profesión, sino es un modo de vida, es un modus vivendi. Cuando vos me decías ahora que habláramos de algo de lo que yo hacía fuera de la carrera o de la profesión, yo te decía, yo no hago nada fuera de la profesión. Ajá. Y le digo a mis alumnos, el que está sentado en el baño pujando es el mismo que está frente al bastidor pintando. Correcto. Entonces, gracias a Dios tuve unos maestros como John Castles, como, una cantidad de docentes, José Alejandro Restrepo en video, sí, de nuevas tecnologías, Marta Combariza, siempre se me olvida el nombre de esta historiadora famosa ahora. Diana Uribe. Diana Uribe me explicó todo el fenómeno de Vietnam.
Correcto. ¿No? En esa época no estaba así tan pintosa como está ahora, sino era de pelo alborotado, hippie, levis, bota campana y camisa de flores bordada. Ah. Pero hablaba igual. Ajá. Y pensaba pues muy, muy, muy estratégicamente. Correcto. Y nos contó la historia, no solo la de Vietnam, sino toda la historia de una manera muy especial. Entonces, cuando te digo que yo no sabía en ese momento la información que estaba recibiendo y ahora me di cuenta porque la he empezado a usar. Claro, 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 porque ya la demanda profesional lo obliga entonces a encontrar, claro, recursos, esa ilustración. Pero yo pensé que no, pues al salir uno de profesional pues tiene todavía mucha cosa que recorrer. Sí. Y en el momento de aplicarla en mi segunda pasión, que es la educación, cierto, la docencia, yo les digo a mis alumnos, y otra vez le digo, el hecho de que yo esté dando clase no quiere decir que esté dejando el arte. Es, para mí una clase es un performance, y es todos los días. Entonces, se mantiene actualizado. Yo creo que eso... Bueno, y cuando el papá se resignó a que iba a tener un hijo artista del Atadeo, del Atadeo y no de los Andes, entonces, ¿cambió la actitud o luego él, no, él se ha logrado hacer un diálogo más amable? Yo siempre he tenido mucho mejor diálogo con mi madre. Sin embargo, mi papá es un tipo muy aterrizado. Uh-huh. Es un estratega. Para ser uno gerente de una empresa, tiene que ser estratega. Sí. Entonces, al principio tuvimos mucha discusión y creo que todavía. Porque él me decía, bueno, y ¿usted va a vender sus cuadros? Yo le decía, no. Vender un cuadro mío sería como si usted vendiera a mi hermana, a alguien para casarse. Yo dije, no, esos son míos, no me interesa vender. Hasta que llegó pues el momento en donde desde tercer semestre yo fijé mi mirada de la vida en general desde la pintura. Pero puedo hacerlo, puedo pintar con fotos, puedo pintar con instalación, puedo pintar con escenografías, puedo pintar... Ah. Con video, es decir, es la mirada, sí, con la que uno asume su modelo de vida, ¿cierto? Sí. Al llegar desde la pintura, pues comencé a pintar y esa pintura me llevó a tener como unos añitos de como los 15 minutos de gloria de Andy Warhol, ¿cierto? De fama. Eso. Y me dejé como envolver por eso. Pero entonces espere para que veamos unos mensajes primero y luego me cuenta toda la historia. Norman Botero nos está comentando cómo fue ese paso del artista que no quería vender un cuadro a un artista que encuentra una forma de ejercicio profesional. Pero vamos a, antes de contar ese detalle, hablemos acerca de cómo fue esa avenida a Medellín a buscar en la Universidad de Antioquia la especialización. Pues resulta que yo no vine específicamente a buscar la especialización. Yo me vine aburrido de Bogotá. Es más, hasta de la carrera, porque yo decía, juepucha, no estoy vendiendo nada. Ya había tomado la decisión. Entonces, sí, y entonces, ¿de qué voy a vivir? Entonces dije, no, voy a hacer otra carrera. Y presenté el examen en la Bolivariana y hice un semestre de arquitectura. Ya. Peleé con todos los profesores y me retiré antes de terminar. Porque ya era artista. Eso me ayudó a darme cuenta que era artista. Ajá. Y que era ahí donde tenía que trabajar. De eso era trabajar. Que tenía que vivir. Sí. Entonces, trabajamos un tiempo con la familia, con una institución de niños con discapacidad, ajá, 17 años. Ahí, dándole clase a los niños especiales, tomé la determinación de hacer la especialización en artes acá en la Universidad de Antioquia, previo estudio de una especialización en estética en la Nacional. Ya. Eso me llevó a potenciar mi empresa, que se llamó Otra Zona. Desde el momento en que me gradué de artista, quise abrir un espacio mío en donde no tuviera que depender de otros para ejercer. Uh-huh. Salió Otra Zona, que ha tenido una evolución hasta este momento, que dejó de ser una galería comercial y ahora es un espacio de procesos y proyectos para artistas que queda en San Jerónimo, Antioquia, y que les invito muy especialmente. Correcto. A todos los artistas y a la gente pues en común para presentarles, uh-huh, ¿cierto? Yo creo que soy un convencido de que ya los artistas sabemos mucho de arte. Yo quiero un espacio para mostrarle arte a la gente que no sabe de arte, no sabe de arte, ¿cierto? Correcto. Para que vea algo nuevo y nos entienda, por decir algo escueto. Bueno, pero entonces en ese momento pues, la decisión se da de buscar, ahora sí vendo mi obra de arte. No, vendí mucho tiempo. Sí.
y me cansé. Dije, me voy a desdibujar, ahora no quiero vender. Ajá. Y lo dije abiertamente. Es más, tomé algunas determinaciones fuertes y fue negar la paternidad de obras de 9 años de trabajo. Ópale. Pero eso me dio la libertad en este momento para llegar en lo que estoy trabajando al proyecto. Se llama Estética de la Fe. Correcto. Vamos a ver algunos de los elementos sí, que tiene. Sí, claro. Vea, es importante. Les traje de obsequio el periódico Arteria, que es un periódico especializado en arte. Mostrémoslo allí para que lo en el que llevamos 12 años de trabajo. Sí. Vamos en la edición 62. ¿Qué periodicidad tiene? Son tres al año. Tres al año. Cuatro al año. Trimestral. En donde siempre está el registro de otra zona y la exposición que se está llevando a cabo, más el proceso del proyecto en el que estamos trabajando. Uh-huh. Fue fundado por Nelly Peñaranda y su esposo Diego Guerrero. Nelly, egresada de Artes de los Andes, uh-huh, y Diego, comunicador. Han hecho una labor impresionante de divulgación de toda la actividad artística a nivel nacional e internacional, convocatorias. Es un periódico de distribución gratuita en las bibliotecas y en las facultades de arte de todas las universidades de Colombia. Sí. Llega una cantidad ahí en los museos para que los estudiantes o la gente interesada puedan investigar. Y es un apoyo tremendo, sí. Claro, claro. Es un apoyo tremendo. Y aquí veo otras publicaciones tuyas. Por aquí, bueno, no, cuadro. Entonces... dentro de mi trabajo como artista, llegó algo como la idea del jardín a partir de una historia del patio del patio central de la casa de mi bisabuela. Ajá. Que les estaba contando ahora, que era de origen maracucho, de venezolanos, familiares del general Urdaneta. Ajá. ¿Cierto? A mí no me tocó pues la pensión esa de ser familiar de prócer, pero sí un amor profundo por Venezuela, inclusive, uh-huh, ahora con eso que está sucediendo. Yo aprecio mucho que Colombia esté recibiendo a los personajes y les esté ayudando, porque yo, claro, es que somos los mismos. Yo sentí esa ayuda también en algún momento, claro, por mi familia, sí. Entonces, bueno, y aquí tenías otra obra. Interesante, bueno, no. Esto fue algo como de lo último que hice de mi serie Urbanidad, que se trabajaba a partir como de esa memoria, del recuerdo y de como vivencias. Cuando llegué yo aquí a Antioquia, uh-huh, llegué a Río Negro, específicamente a Llano Grande, y comienzo a ver una cantidad, un despliegue de flores, un despliegue de colores. Claro. ¿Cierto? En ese momento se me comenzó a pintar el pelo también. Entonces esas flores, de esos pensamientos, de esos ojos de poeta, de esas Josefinas, que se llama así mi hija, y además mi bisabuela, la maracucha, Josefina Urdaneta, pues me llevaron a un espacio muy colorido, muy florido, y también me llevaron a tomar la decisión de que era aquí donde quería vivir y tal vez, terminar mis días. Ajá, sí. Entonces por eso quedó el corazón pintado. Totalmente aquí. Enamorado, sí, totalmente enamorado. Qué bien. Sí, sí, ahora estás ejerciendo aquí en la Universidad de Antioquia. Estoy trabajando hace 9 años con la Oficina de Regionalización, con la Facultad de Artes. Sí. Ya llevo a cuestas 3 generaciones de graduados en artes en Oriente. En Oriente. En la seccional del Carmen. He trabajado con gestión cultural en apartado, en Turbo. También se acaban de graduar, uh-huh, unos muchachos que estuvieron influenciados por algún ladito. Y recientemente estuvimos aquí hablando con un físico y decía que de lo que más agradece él hoy es poder ir también a las regiones. Dice, yo creo que el que viene con un doctorado desde Europa, el que viene con un recientemente graduado, va a las regiones y aprende más de lo que aprende por allá. Totalmente. Yo quedé impresionado con la receptividad de la gente de Urabá cuando llevamos el segundo Salón de Artes y Artesanías de Regionalización. Sí. Este año, en el segundo semestre, bajo la batuta del profesor Jorge Mario Villada, que ha sido como mi mentor y una persona muy importante para mí, vamos a hacerlo, la tercera versión, en Andes. En Andes, correcto. En Andes. El suroeste. Ahora que estoy viviendo en San Jerónimo, también le cuento a manera de chiva, porque postulé mi hoja de vida, uh-huh, para unos semilleros de artes, seguramente por Occidente, porque allá tenemos una sede pequeña en Santa Fe de Antioquia, sí, correcto, que ojalá
pudiera yo clasificar pues para poner mi granito de arena y hacer que la comunidad de artistas de la Universidad de Antioquia, que además son excelentes profesionales y docentes, pues siga creciendo. Bueno, me dijiste que tienes una niña y eso significa también que tienes una esposa que por ahí nos está acompañando. Ella me dijo que era psicóloga. Sí. ¿Y cómo ha vivido una psicóloga con un artista? Y lo peor es que mi exesposa, la mamá de los niños, también era psicóloga. Sí. Mi esposa actual psicóloga y mi madre psicóloga. Yo cada vez más chiflado. Entonces, definitivamente, o sea, está complicada la cosa. Complicado. Sí, pero es muy interesante la conexión con ellas porque entiendo la psicología como el estudio del comportamiento humano y para el modelo comunicativo que yo tengo, desde una manera vivencial de artista, la parte comunicativa es fundamental. Yo tengo un mensaje, no sé todavía cuál es, me imagino que lo estoy diciendo, pero tengo un mensaje y la manera es a través de mi pintura y a través de mis performances, que son clases en el aula. En el día a día. Y en el día a día. Muy bien, Norman, muchas gracias por haber aceptado. No, mi señor, muchas gracias a usted y al programa. Excelente. Estaremos pendientes de los trabajos en las diferentes subregiones porque la Universidad de Antioquia ha abierto todo un proceso de afianzamiento en las regiones para que el intercambio sea mayor. Totalmente de acuerdo. Muy bien, a ustedes hasta la próxima sesión del sello personal del egresado. Muy amable.